Hola amigas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Voy a estar poniendo esta base. Esta es una crema blanca y le voy a estar poniendo un poquito de corrector y lo voy a revolver para ponerlo en mi cara. Siento que así se hace un poquito más como más suave, para manejable, para poderlo aplicar. Y pues luego de ponerlo aquí, lo voy a pasar, después que ya lo haya puesto, voy a pasar mis dedos, mi mano, para poderlo difuminar mejor, para que quede muy bien en mi cara, muy bien ubicado todo lo que es esta crema de maquillaje, que es para este tipo de eventos, pues como lo es Halloween o para cuando te quieres dibujar la cara. Y pues luego voy a estar poniendo en la línea de agua lo que es lápiz negro, perdón. Y con mi delineador en crema y con la brocha que ustedes tengan, pues ese se lo ponen en todo lo que es el párpado móvil. Se lo ponen en todo eso, a modo de que quede todo negrito. No importa que no quede bien, pues luego lo pueden arreglar bien. También voy a estar poniendo en la parte de abajo. De esta forma. Y luego con una sombra negra lo voy a estar difuminando para que este también se mire más negro. Voy a estar agarrando esta brocha, ustedes agarren con la que ustedes se sientan mejor. Y voy a estarlo colocando. Lo voy a estar colocando en el lado de arriba y también por el lado de abajo. Y con un lápiz negro lo pueden hacer con estas plumitas o con su brochecita y con el delineador en gel. Vamos a hacer unos pequeños perdón, como unos pequeños líneas, como unos triangulitos o como ustedes quieran hacerlo, ¿verdad? Yo lo voy a hacer de esta forma, sí. Y lo mismo vamos a hacer con mi otro ojo. Y luego con un hisopo o con una brocha, con lo que ustedes tengan, vamos a rellenar toda esta parte de negro. Yo voy a estar poniendo de mi misma delineador en gel que tengo. Ustedes pueden poner sombra negra, lo que ustedes tengan, para poner esta parte de aquí. Este maquillaje todo lo hice con lo que tenía en casa. Si se pueden fijar, no solamente la crema blanca es la que utilicé para el rostro. Y lo voy a estar colocando en mis labios también, lo que sobró. Y con el lápiz negro voy a dibujar lo que es una boca así grande, grande. Así como de payaso. Pues es un payaso, ¿verdad? El que estoy haciendo. Más o menos de esta forma, así. Y luego voy a dibujar mis cejas también. Ustedes las pueden dibujar como ustedes quieran. Ah, pues me equivoqué en esta parte y vuelvo a colocar. Y pues ahora vuelvo a arreglar.
Y ahora voy a estar colocando este lápiz labial negro. Pues ustedes pueden colocar sombra negra, lo que tengan. Y con el lápiz negro también voy a ir sacando una pequeña, como alargando más mis labios a los lados. Más o menos así. Y voy a estar dibujando también lo que son así como dientes. Ustedes los pueden dibujar más grande, como ustedes quieran, por el lado de afuera del labio. Y por el lado de arriba también. Ya luego de eso, con la misma crema blanca que tengo y con un pincelito o con el mismo hisopo, pues rellenamos lo que son esa parte de que hicimos de dientitos y lo llevamos hasta arriba de nuestro labio también. Y con un labial rojo voy a rellenar todo lo que es la parte esta que me sobró de que hicimos la boca grande. La voy a rellenar toda, toda, toda. Y ya ven cómo va quedando. Y voy a dibujar lo que es la parte de la nariz, que también voy a estar rellenando con ese lápiz labial rojo que tengo. En esta parte de aquí voy a poner una sombra como celeste, pero esta celeste estaba como muy brillosa la que puse, y por eso voy a matizarlo con este color negro también, para que le dé así un aspecto así como moradito, no sé, algo así, como esto, eso es lo que quería. Y en mis mejillas voy a poner un poquito de rubor, no poquito, algo bastante de rubor rojo. Y voy a estar dibujando otras así como cejitas o como arruguitas, como ustedes lo quieran llamar. Y voy a dibujar también la parte de la nariz y voy a estar poniendo sangre falsa en la parte como lágrimas falsas de sangre. Ya ustedes las colocarán como ustedes les guste. Y así es como quedó este look, chicas. Espero y les gusta. Y feliz día a todas. Ha ha ha!